Empiezo por desearle un feliz 2012 a todos los colombianos, a los polistas y en especial a los no polistas, a todos los colombianos y particularmente a los que sufren más que lo que sufre el promedio de la nación. Hoy vamos a hablar del tema de las tierras rurales, que es un punto pues, del que se habla mucho en Colombia y sobre el cual a mi juicio hay una tremenda confusión. Tremenda confusión por esto. Desde hace por lo menos 20 o 30 años en Colombia hay unas políticas de tierras que se están desarrollando también en este gobierno. Pero este gobierno ha planteado una nueva política en relación con tierras, que es la de la restitución a las víctimas. Bueno, las viejas políticas vienen desde hace muchos años, son políticas que tienen que ver con resguardos indígenas, con territorios comunales de negritudes, con titulación de baldíos, con tierras quitadas a narcotraficantes que pasan al poder del Estado y el Estado hace con ellas más o menos lo que quiera. Eso, repito, viene desde antes. Eso Santos lo está utilizando, creando una confusión inmensa, y lo mismo Juan Camilo Restrepo, presentando como si todo eso fuera restitución, pero no, repito, estas son políticas distintas a la restitución. Lo nuevo de este gobierno son las políticas que se llaman de restitución de tierras, que están respaldadas por una ley que ha entrado en vigencia. ¿Restitución qué quiere decir? Que a una persona, campesino o empresario o el que sea, alguien le quitó a la brava mediante la violencia una finca, un predio, y entonces el Estado, se supone, va a intervenir para que ese predio le sea restituido a la víctima, al desplazado. Bueno, eso es lo nuevo de Santos. Entonces, ¿cómo va eso? ¿Cómo va eso? Que el país está inmensamente confundido al respecto porque el gobierno, repito, habla de cifras inmensas y no es verdad. De acuerdo con las informaciones del Ministerio de Agricultura, las restituciones en el 2011, porque en el 2010 no hubo, en el 2011, el año pasado, fueron de 699 predios. No me estoy equivocando, 699 predios se restituyeron en el año 2011. Y dice el ministro de Agricultura que en este año, en el 2012, esperan restituir 2.100 predios, 2.100 predios. O sea, que para el final del año, si las cosas salen bien, este gobierno de Santos habrá restituido 2.799 predios. Digamos 2.800, para que simplifiquemos las cosas. Ahora, esto significa que en 28 meses, al final del año, en diciembre, en 28 meses de corrido del gobierno de Santos, se habrían restituido 2.800 predios. Y le quedarían 20 meses para hacer el resto de las restituciones que ha ofrecido. Ahora, ¿cuál es el problema? Es que 2.800 predios es una suma absolutamente ridícula frente al tamaño del problema. Frente al tamaño del problema es una suma bajísima. ¿Por qué? Porque dice el propio gobierno que los predios arrebatados a desplazados ascienden en Colombia por lo menos a 360.000 predios. Entonces, 2.800 contra 360.000 predios, pues estamos hablando de una proporción prácticamente de nada, como el 0.7% del total. Y ya no le quedaría a Santos, después de diciembre, no le quedarían sino 20 meses de gobierno, porque 28 habrían corrido hasta esa fecha. Y Santos se comprometió, esa es su promesa electoral, a restituir en su gobierno, en su cuatrienio, 160.000 predios. 2.800 de 160.000 predios equivale al 1.7%, o sea que estamos hablando de una cifra ridícula. Entonces, ¿cuál es el problema que hay aquí? Que todo nos está indicando que el gobierno no va a cumplir con sus promesas de restitución. Y no las va a cumplir en buena medida porque falta voluntad política, pienso yo. ¿Y por qué la ley? Como lo explicamos oportunamente, es una ley que contiene una serie de trabas y de enredos. Por ejemplo, ya quedó claro que no va a haber inversión de la carga de la prueba. La inversión de la carga de la prueba quedó planteada en la ley, pero en el decreto reglamentario que acaba de sacar el gobierno se niega la inversión de la carga de la prueba, y esto le significa un enredo inmenso, tanto al Estado como a las víctimas, para poder acceder a los jueces que deberían decretarles la restitución. Entonces, en conclusión, mucho tilín y pocas paletas.
mucha manipulación por parte del gobierno nacional de las cifras, y la triste realidad de las cifras es esta. A mí no es que me alegre, yo lo que quiero es que haya restitución. O sea, nuestras críticas han tenido que ver con que la ley es una ley mediocre y cicatera con respecto a las víctimas, pero la ejecución está resultando bastante peor. Yo llamo entonces a las organizaciones campesinas y agrícolas de Colombia, a las organizaciones de las víctimas, a que le pongan los ojos a esto, porque todo nos dice que Santos no va a cumplir. Le tocaría restituir en 20 meses 157 mil predios. Sí, de acuerdo con las cifras de las que estamos hablando. Este es el tipo de cosas que el país no conoce y que desafortunadamente se ocultan por propósitos políticos, por supuesto, pero quienes deberían informar no informan con suficiencia. Eso lo hacemos con todo gusto, quienes tenemos el deber, por lo menos, de hablarle con franqueza y con la verdad a la nación.